En el video anterior, seguimos la historia de Wan Ling, un estudiante aparentemente ordinario que es secretamente un poderoso inmortal. En la primera temporada, Wan Ling intenta mantener su identidad oculta mientras enfrenta desafíos en la escuela y en su vida diaria. A medida que sus habilidades inmortales se revelan gradualmente, Wan Ling se encuentra en situaciones cómicas y de combate contra otros seres sobrenaturales. Exploramos sus temas de amistad, crecimiento personal y el equilibrio entre la vida ordinaria y los extraordinarios poderes de Wan Ling. Mientras su papá coloca el nuevo amuleto en su cuello, Froggy advierte a Wan que nunca vuelva a hacer algo tan imprudente en el futuro, debido a que destruyó y reinició el mundo una y otra vez. Su fuerza espiritual se ha reducido enormemente y Wan suspira quejándose de que mantener la paz mundial es un fastidio. Como resultado del uso excesivo de energía espiritual por parte de Wan, todo el mundo está patas para arriba. Toda la tecnología que funciona con energía espiritual se ve afectada y la gente no entiende qué está pasando. Además, eventos como la competencia nacional de espadas que consumen demasiado de energía espiritual han sido suspendidos innecesariamente. Las escuelas vuelven a abrir después de las vacaciones de verano y todos en la facción 60 están felices y contentos de que su equipo haya llegado al top 10, pero los participantes no están satisfechos porque tenían una sólida oportunidad de ganar la competencia que sí continuaba. Wan se ha vuelto extrañamente callado y distante desde que ganaron contra la facción 59 y Sun Rong está preocupada por él. Pronto la señorita Pan llega a la clase y recoge las tareas de todos antes de hablarles sobre los cambios en su plan de estudios al llegar al segundo año. Luego declara que como su escuela venció a la élite facultad 59, el departamento de cultivo ha comenzado a prestarles atención especial. Por lo tanto, va a llevar a cabo una prueba avanzada de fuerza espiritual esta tarde y todos los que no hayan alcanzado el nivel de fundación serán expulsados de la clase élite. Además, aquellos de la clase normal que puedan superar la corte entrarán en la clase élite. Todos los traseros del fondo gritan al escuchar esto y Sun Rong se da cuenta de que no ha alcanzado el nivel mínimo para aprobar el examen aún. Ella está segura de sus habilidades al igual que Cheng y aunque Gu está nervioso, piensa que lo logrará. Sin embargo, mientras hablan sobre su preparación, de repente se preocupan por Wang, creyendo que se ha estado holgazaneando todo el verano. Sun Rong corre hacia él y se ofrece como voluntaria para enviar parte de su poder espiritual a su cuerpo para ayudarlo a pasar el examen. Cheng sugiere que puede usar un movimiento especial de su familia que puede hacer que cualquier persona rompa forzosamente el nivel de fundación. Comienzan a discutir sobre qué técnica es mejor para Wang y Wu los detiene para decirles que Wang ya ha salido de la clase. Él va al baño donde su espíritu de espada Jinke aparece y le pregunta qué va a hacer con el examen. Wang siente que será difícil de ocultar sus habilidades, pero luego Jinke se esconde cuando Wu hace su entrada. Él revela que ha encontrado un método secreto para crear una píldora especial que puede aumentar la energía espiritual del usuario durante una hora, con lo cual puede alcanzar temporalmente el nivel de fundación. Sugiere que Wang lo ayude a crear la píldora como en los viejos tiempos para que pueda pasar el examen. Wan ha descubierto sus verdaderas intenciones y pregunta a Wu si ya ha superado la etapa de fundación. Wu responde que lo atraparon y luego comienza a llorar y suplicar a Wan que lo ayude porque se holgazaneó todo el verano. Luego alega que si no pasa el examen, sus padres lo dejarán sin hogar. Bueno, a Wan no le importa una travesura ocasional, así que él y Wu llegan con Froggy y lo miran amenazadoramente para que los ayude con su plan de refinación de píldoras. Mientras tanto, Kang ha terminado de configurar el aparato de prueba en el campo. Luego explica el procedimiento para determinar si han cruzado la etapa de fundación o no. Kang les dice que todos que tendrán que prepararse para el centro de la formación de prueba y luego concentrar su poder espiritual igual que él. La formación medirá su fuerza espiritual y creará una nube de tormenta sobre ellos con una potencia correspondiente. La nube libera un rayo poderoso que golpea a Kang, creando una explosión y liberando humo negro. Luego les dice a los estudiantes que tendrán que pasar por el mismo proceso y para aprobar el examen deben soportar el golpe de los rayos. Los estudiantes entran en pánico al ver la formación de prueba y temen perder la vida si su cuerpo no es lo suficientemente fuerte. Kang les dice que estén tranquilos porque el cultivo moderno es seguro y no morirán debido al rayo. En caso de que alguien resulte gravemente herido, tienen una ambulancia en espera. Eso no es mucha garantía para los estudiantes y la primera persona en tomar el examen se fría inmediatamente. Sun Rong y Chen también están observando la prueba y Sun Rong se pregunta dónde está Wang. Chen le dice que está con Wu y no necesita preocuparse por ellos, ya que su clase tomará la prueba final. Parece que la señorita Pan ha notado la ausencia de los dos chicos y van al laboratorio donde Wan y Wu han terminado el trabajo de preparación y ahora solo están esperando que la cocción se complete. De repente escuchan pasos y Wu entra en pánico porque la señorita Pan los encontrará. Wan tiene una idea y se empapa del agua y Pan los encuentra sin camisa en el laboratorio. Decide darles un momento de privacidad, pero luego irrumpen en la habitación diciendo no homo. Le pregunta qué demonios están haciendo aquí y Wu dice que cayeron en la piscina, así que vinieron aquí para secarse. Pan le pregunta sobre el horno después y Wan les ordena
ordena a Froggy que la distraiga. Froggy salta sobre ella y aprovechando esta oportunidad, Woo saca rápidamente las píldoras del horno. Mientras Pan les da unos modales al perro, va al horno y lo abre, solo por encontrar solo dentro un par de calcetines malolientes. Está furioso y les grita a los dos chicos antes de salir del laboratorio. Juan está aliviado de que no los haya atrapado y le pregunta a Woo dónde escondió las píldoras. Lamentablemente les dice que las escondió en su estómago momentos antes de convertirse en Super Saiyajin. La energía de las píldoras comienza a sobrecargar su cuerpo y comienza a hincharse a proporciones enormes. Juan lo golpea y libera todo el aire dentro de él, dejándolo inconsciente en el proceso. Woo se despierta justo cuando es su turno de participar en el examen. Todavía está procesando lo que pasó cuando escucha que Kang llama su nombre y declara si no toma el examen, fracasará por defecto. Woo corre hacia la formación pensando que estará bien porque tomó algunas píldoras, pero al mirar su reloj descubre que su efecto ha expirado hace mucho tiempo. Entra en pánico y piensa que este es su último día de la clase élite. Sin embargo, cuando se reúne a su energía espiritual y sobrevive al rayo, se da cuenta de que de alguna manera lo logró. En realidad fue el golpe de Juan lo que le empujó a Woo a través del cuello de la botella e hizo avanzar hacia la fase de fundación intermedia. Al día siguiente es turno de Juan y Woo se preocupa porque él no comió su píldora. Kang le da un casco de seguridad porque su valor de fuerza espiritual es demasiado bajo y sus amigos también están preocupados por él. Juan se coloca en el centro de la formación y comienza a concentrarse en su poder espiritual. Jinke sale y le dice que la formación tiene un fallo fatal porque fue diseñada teniendo en cuenta solo a los humanos normales. Las nubes que se reúnen sobre Juan cubren toda la ciudad y constantemente lanzan rayos poderosos sobre él. Mientras las nubes de tormenta tienen límite superior para el voltaje, no hay límite de tiempo. Y Jinke le dice a Juan que los rayos continuarán hasta que toda la energía espiritual a su alrededor sea absorbida por la formación. Juan no siente necesidad de preocuparse, pero Sun Rong está aterrada de que pueda no sobrevivir al rayo. Ella corre hacia la formación y comienza a desenchufar la formación con la ayuda de Kang, y sus otros amigos también se unen. Sin embargo, no pueden sacar el tapón gigante y la energía espiritual a su alrededor comienza a desaparecer rápidamente. Juan se da cuenta de que necesitan detenerlo pronto y lanza su espada a Sun Rong. Tan pronto como ella los sostiene, se encuentra en el mundo distorsionado donde ella y Juan se salvaron mutuamente. Él le dice que use la espada para cortar el cable de manera segura, ya que la madera es un aislante, y ella está de acuerdo. Con un golpe rápido, Sun Rong corta no solo el cable, sino también el suelo, mar y las nubes. Todo eso fue gracias al poder de Jinke, y Juan sale de la formación y le entrega su casco de seguridad a Kang mientras le pregunta si pasó el examen. Kang queda sin palabras porque Juan está completamente ileso después de recibir un rayo tan intenso. Mientras todos están ocupados preguntándose cómo funcionó el mal dispositivo, parece que nadie se da cuenta de que Jinke usó demasiado poder en el último corte y abrió accidentalmente una grieta en el espacio. A través de la grieta, la energía espiritual de la Tierra fluye hacia el reino de los demonios y el emperador demonio, quien gobierna el lugar, parece haberlo notado también. Convoca a su consejero y le pregunta la razón detrás de la anomalía que siente en su dimensión. El consejero le dice que se ha abierto una grieta en el espacio, conectándose en la Tierra. Hablar sobre la Tierra hace que el emperador demonio recuerde que envió a una rana demoníaca para conquistarla hace unos años. Su consejero dice que de hecho enviaron una feroz rana demoníaca que estaba al nivel de un rey demonio para conquistar la Tierra, pero nunca volvieron a saber de ella. Y los saludos de este video van para 0T57... y para Rappers Peruanos 9722, que me dijo que si Pancho es mi sugar, y de cierta manera sí porque me donó dinero. Así que quien quiera ser sugar daddy del tío Anirroyo puede donar inmediatamente ahora. El emperador demonio está furioso de que la rana esté tardando demasiado sin saber que se ha convertido en la mascota de la escuela. También siente que la energía espiritual de su dimensión se dirige hacia la Tierra a través de la grieta, y el consejero no puede creerlo. Afirma que la energía espiritual promedio de la Tierra fue más alta que la suya en el pasado, y si ahora está absorbiendo su energía, significa que el valor ha disminuido. Al ver el emperador furioso, el consejero le asegura que él mismo irá a la Tierra y se asegurará de conquistarla. Envía un mensaje a Froggy sobre su visita, quien entra en pánico al ver que su maestro viene a la Tierra. Froggy corre a la casa de Juan y le encuentra viendo las noticias sobre cómo la disminución de la energía espiritual de la Tierra está causando una reducción en el rendimiento agrícola. Froggy siente que entre Juan y su papá, y al mismo tiempo, el consejero llega a la Tierra a través de un portal. Después de respirar el aire fresco lleno de energía espiritual revitalizante, saca su High School 15 y llama a Froggy, quien se estremece al recibir la notificación. Él ignora las llamadas y los mensajes, y Jinke echa un vistazo a su teléfono antes de preguntar quién es la persona que afirma ser su maestro. Froggy revela que es el consejero y es la encarnación de toda la sabiduría del reino demoníaco. Es un demonio inmortal tan antiguo como el universo mismo y sirve como maestro de los jóvenes reyes demonio. Froggy exclama que pasó mucho tiempo bajo su guía y ese fue el peor momento de su vida. Jinke se da cuenta de que tiene
tiene tanto miedo del consejero que vino aquí para esconderse. Pronto la mamá de Juan sirve la cena y todos se sientan a comer. El papá de Juan está trabajando en un nuevo amuleto que hará que Juan sea más expresivo y quiere que Froggy lo ayude con eso. La mamá de Juan se queja de que mejor tenga éxito porque el costo de los ingredientes espirituales ha sido demasiado alto recientemente. Más tarde el papá de Juan termina en elaborar un nuevo prototipo de amuleto y le pide a Froggy que se lo pongan a Juan en cuanto quite el antiguo. Trabajan en sincronía y presionan algunos puntos de acupresión para calmar la energía de Juan mientras intercambian los amuletos. Es un éxito, pero luego Juan comienza a hablar sin sentido, haciendo que su papá se dé cuenta de que Froggy cometió un error y puso el amuleto al revés. La energía de Juan está a punto de explotar debido a este pequeño accidente, pero antes de que pueda destruir el mundo, Froggy toma medidas y lo muerde, absorbiendo toda su energía excesiva. Después de eso ponen el amuleto correctamente y pronto la señorita Pan visita su hogar. El nuevo amuleto comienza a mostrar sus efectos de inmediato, mientras Juan saluda cordialmente y le da la bienvenida a su hogar. La señorita Pan está aquí para quejarse sobre su pobre desempeño y falta de entusiasmo en la escuela, pero la mamá de Juan está feliz mientras su hijo pueda disfrutar de su vida escolar normalmente. Sin embargo, debido al nuevo amuleto, Juan de repente se ha llenado de energía como si hubiera bebido 100 Red Bulls. Completa todas sus tareas pendientes al instante e incluso presenta las píldoras que refinó anteriormente. Además, usa su poder y da vida a algunos lápices y borradores, haciéndolo seguir sus órdenes. La señorita Pan no tiene más que decir, ya que Juan logró hacer que otros estudiantes estaban luchando por hacer. Ella le dice que solo un lápiz y un borrador serán suficientes para demostrar lo que ha aprendido. Y con un chasquido de sus dedos, Juan retira la vida de los objetos restantes. Mientras Pan lo elogia, sus padres están discutiendo lo que está sucediendo. La mamá de Juan quiere saber qué había en el amuleto y su papá comenta que tal vez se ha vuelto agresivamente extrovertido como resultado. Le pide a su esposa que se distraiga a la maestra mientras él hace enmiendas al amuleto. La mamá de Juan se ofrece para mostrarle la casa a la señorita Pan y la arrastra consigo, mientras que su papá y Froggy una vez más comienzan a trabajar en el intercambio del amuleto. Esta vez el papá de Juan ha ajustado perfectamente su naturaleza expresiva y Juan habla como lo hacen las personas normales. Sin embargo, todavía siente que es algo extraño y justo cuando le dice, los objetos en la sala de estar comienzan a temblar. Cuando la mamá de Juan baja de su recorrido por la casa, se sorprende al ver que todos los objetos domésticos en la habitación de repente han adquirido conciencia. No puede dejar que la instructora vea esto, así que la lleva lejos, diciendo que necesita hablar con ella en privado. Sube las escaleras donde la señorita Pan se entera de que ambos padres de Juan son cultivadores débiles y Juan nunca tuvo amigos hasta que llegó a la escuela secundaria. Se conmueve al conocer su historia mientras él usa Froggy como una escopeta espiritual y golpea los objetos conscientes para volverlos normales nuevamente. Después de volver toda la normalidad, Froggy está agotado, al igual que el amuleto de Juan. Su papá quiere arreglarlo nuevamente usando la ayuda de Froggy, pero no puede concentrarse en nada porque de repente siente la presencia de su maestro. Hasta ahora estaba ocultando su energía espiritual para evitar ser detectado por él, pero como lo usó justo ahora, el consejero lo ha localizado. Froggy se estremece cuando el consejero se teletransporta frente a la casa de Juan y siente que su espíritu está abandonando su cuerpo. Mientras tanto, el papá de Juan entra en pánico porque el amuleto está a punto de malfuncionar y para evitar una expulsión decide quitarlo por la fuerza. Justo cuando lo hace, una inmensa oleada de fuerza espiritual se libera del cuerpo de Juan. Casualmente, el consejero abrió la puerta de su casa en ese mismo momento exacto y fue alcanzado por el rayo espiritual que era lo suficientemente fuerte como para derretir instantáneamente una colina cercana. Juan se siente aliviado cuando toda la energía excesiva se libera de su cuerpo y vuelve a ser perfectamente normal para cuando su mamá y la señorita Pan bajan. Pan se despide de todos, comentando que ha aprendido que las buenas calificaciones no lo son todo en la vida y diciéndole a Juan que debe esforzarse sin excederse. Se va con eso y poco después Froggy vuelve en sí. Mientras piensa que todo está bien ahora, encuentran la corona de su maestro debajo de sus pies y se da cuenta de que encontró su fin desafortunado debido al inmenso poder de Juan. Unos días después, Gu muestra a sus amigos una foto del mejor asesino del mundo, que desapareció repentinamente hace 10 años. Afirma que hay una historia interesante detrás de ello, y el asesino apodado Vago estaba en un vuelo con su novia cuando de repente su avión espada fue golpeado por una severa turbulencia y explotó. Fue succionado fuera del avión, desapareció sin dejar rastro después de ese día y nunca ha vuelto desde entonces. Chen pregunta si murió, pero Gu no lo cree. Afirma que Vago sobrevivió al accidente y ha estado viviendo una reclusión desde entonces. Además, ha escuchado
escuchado rumores en línea sobre su novia, Yu, que se creía muerta, siendo vista cerca de su escuela. Justo entonces la señorita Pan llega al salón y les dice a todos que vuelvan a sus asientos. Luego presenta una nueva incorporación a la clase élite que se desempeñó muy bien en la última prueba de medición de fuerza espiritual. Cuando una chica nerd con gafas gruesas entra en la clase, Wan la reconoce de repente como la chica que vio en el mundo paralelo sin Run Song, e incluso Jin Ke parece reconocerla. Él sigue mirando fijamente a la chica aparentemente tímida e introvertida, y Sun Rong confunde eso con el que la está mirando a ella. Después de eso, la nueva chica se presenta como Lin Xiaoyu, y Pan les dice a todos que se lleven bien con ella porque proviene de un origen muy pobre. Más tarde ese día, Wan y sus amigos siguen hablando sobre su historia de los asesinos en el baño. Guo afirma que el líder actual de la facción de las sombras, Lui Jin, está bajo de la escuela. Chen comenta que no será difícil para alguien como ella escapar, pero Guo dice que si pueden atrapar a la rana demoníaca bajo su escuela durante una década, también pueden retener a Lui Jin por algún tiempo. Justo entonces ven a la novia del rey asesino Yu caminando frente a ellos, y Chen la persigue inmediatamente con sus amigos siguiéndolo. Siguen a la chica hasta un almacén y encuentran que parece vacío en un momento, pero definitivamente alguien vive allí. Se deslizan para encontrar alguna pista por un rato cuando de repente escuchan a alguien entrar y se esconden debajo de la mesa. El que entra en la habitación es Lin Xiaoyu, y cuando comienza a desvestirse, Guo y Chen se asustan y salen debajo de la mesa. Los tres caen y Wan lo sigue tranquilamente. Mientras tanto, Yu ha llegado a la prisión donde Lui Jin, su hermana menor, está siendo retenida. Está aliviada de ver a su hermana mayor y le pide que la libere para que puedan revivir la facción de las sombras. Están a punto de recibir el shock de su vida cuando Yu apunta su arco espiritual hacia ella. Le dice a Lui Jin que es un fracaso porque no pudo completar la misión de matar a Sun Rong, y dispara un tiro de advertencia que le roza la mejilla antes de golpear el piso detrás de ella. Antes de que Yu pueda hacer algo más, Guo y los demás caen desde el techo gritando como locos. Wan también está detrás de ellos y se disculpa con la asesina por intrometerse en su reunión familiar. Luego encuentra una habitación segura para aterrizar y crea el portal, llevando a todos sus amigos allí. Aterrizan en una habitación oscura y cuando Wan enciende la luz, descubre que es una base secreta de mago. Todos comienzan a buscar y finalmente encuentran una pared de pistas en el que el mejor asesino parece estar investigando el accidente que lo separó de su chica. De vuelta en la prisión, Yu revela que la causa del accidente fue un portal del mundo demoníaco, y ella fue absorbida por eso. Vivió en el mundo demoníaco durante 10 años traduciendo documentos entre lenguajes humanos y demoníacos. Un día encontró un contrato de asesino dirigido hacia ella, y quien lo recibió no era otro más que su hermano menor. Por otro lado, Wan y sus amigos deducen la verdad bastante pronto también. Wu coloca las cosas que saben en el mapa y dice que hace 10 años tres cosas muy importantes sucedieron en el mismo día. Primero, el dirigible que llevaba Yu y Bago explotó y ella fue succionada fuera de él. Segundo, la rana demoníaca vino a la tierra desde un portal gigante. Y tercero, Shu la derrotó. De repente, todo comienza a tener sentido para Wan mientras recuerda los incidentes de ese día. Después de que pateó a la rana demoníaca, el cañón espiritual que estaba cargando se disparó abruptamente y causó una gran destrucción que golpeó al avión que llevaba a Bago y a Yu. Había visto el avión caer incontrolablemente e intentó equilibrarlo con su fuerza espiritual, pero al hacer eso, Yu fue succionada fuera del avión porque no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El avión fue llevado a un lugar seguro, pero Bago solo pudo llorar por su novia. Después de eso, desapareció y se escondió debajo de la escuela de la facción 60 para buscarla. Todos comienzan a llorar pensando en el romance épico entre los dos asesinos, pero Wan solo se da un golpe en la cara ante toda la situación. Ahora mismo Yu enfrenta a Lui Jin acusándola de causar la explosión del avión para deshacerse de ella y tomar el control de la facción de las sombras. Lui Jin responde que no tuvo nada que ver con la explosión, aunque tenía envidia de su posición. Yu no confía en ella y dispara una flecha apuntando a su cabeza, pero Kang aparece de la nada y la detiene. Le dice a Yu que está equivocada sobre el accidente y revela que él es su novio, Bago. Yu comienza a sonreír entre lágrimas mientras comenta que ha aumentado de peso, y Kang le dice que decidió quedarse en la escuela para buscarla. Siempre que se sentía deprimido por perderla, comía toda clase de comida chatarra para sentirse mejor, y ahora se ha convertido en esto. Están felices de reunirse y comparten un beso romántico, y Lui Jin grita que preferiría morir que ver tal espectáculo. Le grita a su hermana que deje de hacerla sentir celosa, pero Yu y Kang no le escuchan y se va para su luna de miel retrasada. Más tarde, mientras Wan y sus amigos toman el elevador para regresar a la superficie, se encuentran con Yu y Kang, que tiene marcas de besos por toda la cara. Wan les echa un vistazo, luego a ellos, y finalmente se da cuenta de todo.
Poco después, Kang imparte una clase sobre cómo cuidar adecuadamente las espadas espirituales. Afirma que debido al uso indebido, las espadas espirituales pueden volverse opacas y lentas para montar, y por eso pronto tendrán un taller anual sobre mantenimiento de espadas. Jinke le dice a Wang que nunca ha sido mantenido desde que fue creado, así que espera con ansias el taller, pero Wang aún no puede sacar a Lin de su cabeza. Más tarde, mientras regresa a tren a casa con sus amigos, Sunro revela que su espada océano ha sido refundida, pero su espíritu de espada aún no ha revivido después de ser sacrificado para hacer aparecer el fénix de Guo. Chen dice que regularmente mantiene su espada usando un kit que compró en línea, y Sunro le advierte que las espadas grandes deben llevarse a talleres de reparación autorizados para un mantenimiento adecuado. Guo dice que tiene un cupón de descuento del 20% en un taller de reparación cerca de su casa, y Sunro presume de su riqueza mostrando los pases VIP a todos los talleres de reparación en la zona. Se voltea hacia Wan y le pregunta si le gustaría acompañarlos este fin de semana para reparar su espada, sin saber que Jin, que ya estaba fuera reparándose en compañía de algunas madres solteras. El siguiente fin de semana, Sunron lleva a sus amigos a un taller de reparación de espadas de primera clase. Gu y Chen no pueden dejar de mirar fijamente las diversas espadas legendarias en la tienda, como cualquier hombre de verdad haría, cuando de repente Lin se les acerca. Ella trabaja medio tiempo en la tienda y repara y restaura espadas espirituales. Liz le dice a todos que creció rodeada de espadas, y su cuidadora era su espíritu de espada mismo, que era como su hermana mayor. Para entonces sus padres ya se habían ido a comprar leche, y un día el espíritu de la espada también se fue a repararse y que nunca regresó. Desde entonces Lin ha trabajado en diferentes talleres de reparación esperando ver a su hermana espiritual algún día. Chen se conmueve de que Lin nunca haya conseguido otra espada porque amaba demasiado lo anterior, pero por eso es solo un momento de payaso, porque simplemente no tiene suficiente dinero para conseguir otra. Luego Wan le pregunta qué planea hacer para el taller anual de espadas la próxima semana, y Lin no tiene respuesta. De repente Tang llega allí y comienza a burlarse de los estudiantes de la facción 60 por ser tan pobres que ni siquiera pueden permitirse una espada. Dice que le ayudará a ganar algo de dinero y un buen bono además de eso, y le arroja un montón de espadas pidiéndole que las repare y pula completamente para mañana. Lin dice que tomará al menos 3 días, pero Tang no está dispuesto a escucharla. Sun Rong usa su pase VIP para reservar a Lin por el día para que pueda evitar ser acosada, pero ella lo detiene diciendo que puede completar el trabajo si hace horas extras. Lin dice que le paga por cada espada que repara. Desesperadamente quiere dinero y su cuerpo no es lo suficientemente bueno como para OnlyFans. Mientras Guan y sus amigos la dejan, se queja de que esto es bullying directo. Sun Ron sugiere que puede comprarle una espada a Lin para que no tenga que trabajar tan duro, pero Chen piensa que no será bueno para su autoestima. Mientras discuten sus opciones, Guan se detiene frente al área de forja de autoayuda, donde cualquiera puede forjar una espada y quedársela. Planea forjar una espada para Lin aquí y todos lo aclaman como un genio. Lin deja la tienda tarde por la noche y la cierra con llave, sin saber que sus amigos se han colado dentro. Sun Rong ha obtenido permiso del propietario, mientras que Wan ha preparado un diseño para la espada y todos han decidido colaborar con los materiales crudos. Sun Rong lee el manual y sugiere que evalúen primero los materiales crudos. Guo coloca el colmillo de una bestia que compró en línea en el escáner y descubre que es material de nivel A. Está orgulloso de eso, pero Chen le dice que esa parte, mientras él coloca una figura de acción hecha de un meteorito en el escáner que resulta ser material de nivel S. Guo está sorprendido y pregunta de dónde lo sacó, y Chen responde que se lo robó a su papá. A continuación está Sun Rong y ha traído una poción de nivel S+. Los chicos están asombrados al ver eso, pero ella se niega a decirle de dónde lo sacó. Por último, Wan saca la corona del consejero demoníaco que encontró frente a su casa. Ni siquiera sabe su valor u origen, y al colocarlo en el escáner, el dispositivo llega al nivel triple S y luego se rompe porque la corona está muy por encima de su capacidad de medición. Con eso comienza a trabajar en la forja de la espada y arrojan todos los materiales crudos al horno. A la mañana siguiente, cuando Lin regresa a la tienda y comienza su trabajo de rutina, encuentra a sus amigos esperándola. Le presentan la espada ondulada que forjaron para ella, y Lin se conmueve hasta las lágrimas. Todos piensan que está llorando porque la espada está mal hecha y se disculpan porque no pudieron hacerla mejor. Lin les dice que eso no es eso, y mete la nueva espada en la vaina del antiguo y encaja perfectamente. Sun Rong se da cuenta de que Wan lo sabía, y por eso diseñó deliberadamente la espada a su manera. Lin está realmente feliz de recibirlo y exclama que es el mejor regalo de su vida. Justo entonces Tan llega allí justo con el gerente de la tienda, como que lo sigue como su perro mascota. Se burla de la espada fea que hicieron para Lin antes de usar su espada VIP para pedirle que lo duela para juzgar las habilidades de su espada. Sun Rong saca su pase VIP también, pero el gerente decide a favor de Tang porque la tienda es propiedad de su empresa. Chen le dice a Lin que no necesita arriesgarse a ir contra el imbécil, pero ella necesita desesperadamente el trabajo y acepta el desafío de duelo. Van a la arena y Lin lleva armadura completa. Tang invoca su espíritu de espada terminando inmediatamente el efecto del calentamiento global en la tienda. Corta sin esfuerzo un bloque de metal para presionar
presumir de su poder y Lin está aterrada. Tang apunta su espada hacia ella creando una ventisca antes de lanzarse hacia ella. Ella está aterrada e instintivamente bloquea su ataque con su espada y de repente cientos de ojos demoníacos comienzan a mirar a Tang. Se encuentra solo en el vasto universo antes de que la espada de Lin muestre su verdadera capacidad demoníaca. Dispara una maldición a la espada de Tang que se extiende por todo su cuerpo y comienza a absorber la fuerza espiritual tanto de él como de su espada. Comienza a marchitarse mientras su energía abandona su cuerpo, pero entonces la puerta se abre y algo les pasa rápidamente, rompiendo su espada y liberando a Tang de la maldición en el último momento. Sun Rong y los demás saltan a la arena para celebrar la victoria de su amiga, y Wang llama de vuelta a Jin, que quien fue quien salvó a Tang en ese momento. Más tarde esa noche, algo extraño sucede en la escuela. Un fluido viscoso negro comienza a reunirse y tomar forma hasta convertirse en el consejero, que finalmente ha sido revivido. Entra en pánico al descubrir que le falta su corona, pero luego la nota colgando en el mango de la espada de Lin. Para recuperarla, el consejero ataca a Lin y posee su cuerpo. Enloquece de rabia mientras exige saber quién fue la persona que tomó su corona del caos y la convirtió en una espada vulgar. Utiliza un movimiento especial llamado Búsqueda del Alma y ve una colección de recuerdos de Lin en la que Sun Rong es quien le representa a la espada. El consejero dentro del cuerpo de Lin se ríe amenazadoramente y le envuelve su nuevo cuerpo en una aura demoníaca. Aparentemente el ancestro de Sun Rong le jugó una mala pasada al consejero y también al reino demoníaco, y ahora planean comprar su venganza. Al día siguiente se celebra un festival llamado el Día de la Reunión de Otoño, que es más o menos como el día de San Valentín de los cultivadores. La gente hace talismanes para regalar a sus seres queridos, deseando su bienestar. Wang, Guo y Chen están espiando una pareja cuando Kang llega allí y confisca el talismán que la chica estaba dando a su novio. Al ver esta escena, Sun Rong comienza a preguntarse cómo puede darle su talismán a Wang, cuando de repente Lin aparece detrás de ella. Ella sugiere romper las reglas y quedarse en la escuela por la noche junto con Wang y darle el regalo entonces. Mientras tanto, Guo les cuenta a sus amigos sobre el espejo en el sótano de la escuela, que se dice muestra el futuro de esa noche cada año. Chen está emocionado por verlo, pero cuando se entera de las historias sobrenaturales que rodean el espejo, como escuchar la voz de una chica y verla salir del baño, se rinde rápidamente. Wang los ignora por el bien de sus fideos crujientes cuando Sun Rong entra en el salón. Le da palmaditas en la cabeza como una regla en código morse, se niega a explicar y se va. Esa fue una señal para que Wang encontrara la puerta de la escuela por la noche, y aunque él no lo entiende, sus amigos entrometidos lo descifran por él. Por la noche, Wang visita a Sun Rong en la puerta de la escuela, pero no está solo. Guo y Chen se unieron y Sun Rong no está contenta de tenerlos. Decide buscar el espejo que muestra el futuro y Chen se asusta como un gato que pasa. Intenta poner buena cara después de eso, pero cuando de repente se encuentran con Lin, se orina en los pantalones. Sun Rong revela que le pidió a Lin que fuera su guía ya que vive en el campus de la escuela, pero Wang nota algo extraño en ella. De repente el suelo comienza a temblar y escucha la risa escalofriante de una mujer. Se preguntan qué está pasando sin pensar que todo fue obra de Luigi. Se convirtió en Yondu de los Guardianes de la Galaxia y controló la flecha que dejó su hermana para liberarse de su prisión. Ahora que está libre, quiere encontrar una ruta de escape y afortunadamente ve una grieta en la pared que le sale agua. La lleva al sistema de alcantarillado y ella trepa por las tuberías alrededor del mismo tiempo que Guo y Chen están desahogándose. Sienten algunas vibraciones provenientes de un baño y tan pronto como Guo lo abre, un fuerte chorro de agua lo empuja contra la pared. Chen se desmaya de miedo primero y luego Guo lo sigue al ver una mano saliendo del baño. Juan y las chicas corren a ayudarlos al escuchar su grito, mientras Sun Rong despierta a Wong. Wang nota que Luigi está escapando del baño, así que simplemente la descarga como la basura que es y la envía de regreso de donde vino. Parece que ha tomado prestada la armadura argumental de alguien porque aterriza en la base secreta de Kang y encuentra un elevador. Mientras tanto, Sun Rong coloca amuletos en las caras de sus amigos inconscientes mientras se pregunta qué los hizo desmayarse. Lin sugiere que deberían continuar su aventura y Sun Rong piensa que es oportunidad de estar a solas con Wang. Sin embargo, cuando se entera de que Luigi está escapando de nuevo, decide detenerla primero. La encuentra en el elevador y la hace caer a través del piso. Sun Rong y Lin corren para encontrar solo un agujero y luego Lin se despide para darle a la pareja algo de privacidad. Jin y Wang han notado al demonio escondido detrás de ella, pero no quieren ser molestados aún. Wang y Sun Rong caminan por la escuela y finalmente llegan al espejo donde ella se inquieta antes de darle el talismán que hizo. Sin embargo, justo cuando está a punto de dárselo, Lin llega allí y le da un puñetazo a Wang por el pasillo. Sun Rong no entiende qué está pasando, pero luego ve el reflejo de Lin en el espejo y descubre que en realidad es un demonio. Saca sus espadas para pelear contra ella, pero el consejero lo detiene instantáneamente antes de decirle que el espejo es en realidad una puerta de entrada al reino demoníaco. Dice que en esa noche puede abrir la puerta al rey demonio y llevarla allí para vengarse. Inserta su mano en el espejo y la luna y el resto del mundo de repente están envueltos en un tono rojo. El pasaje al reino demoníaco está abierto y el consejero jala a Sun Rong hacia él. Sin embargo, Luigi ha vuelto a la superficie y ataca a Sun Rong, declarando
pensando que nadie puede quitarse a su prisa. De repente, Wan libera su poder y corre por el pasillo, salvando a Sun Rong del peligro porque no quiere perderla de nuevo. El ataque de Lui Jin golpea a Lin y expulsa el alma del consejero que reside dentro de ella. El demonio es enviado al reino demoníaco y el espejo se hace añicos junto con el portal. Lui Jin maldice a Wan diciendo que arruinó sus planes una vez más, y a cambio él les hace estrellarse contra el edificio de un puñetazo. Luego deja a Sun Rong en el suelo y toma su talismán mientras sonríe para sí mismo. Hola chicos, ¿cómo les están pasando? ¿Les está gustando este resumen? Si les está gustando, por favor regálenme un like y suscríbanse si no se han suscrito. Me ayudarían muchísimo para llegarle a más personas y que crezcamos esta comunidad. Al día siguiente, mientras Wang está ocupado escuchando música, Wu lo sacude y señala que el padre de Chen lo está castigando en la puerta de la escuela. Todos están reunidos para ver el drama y descubren que el nivel espiritual de Chen ha caído porque está viendo demasiados streams en vivo en Twitch. Su padre le pregunta la razón detrás de su caída y él responde que la maestra de su e-girl favorita está enferma y ella pidió donaciones para ayudarla a recuperarse, así que envió parte de su energía espiritual para que su maestro pueda mejorar. El padre de Chen acepta esto como una razón legítima para ayudar a los necesitados y es el M de su familia. Comienza a alejarse, pero luego preguntan a su hijo dónde está el medicamento tesoro de la familia. Finge ignorancia, pero la chica streamer de repente habla sobre un amable seguidor que le envió un medicamento precioso. El padre de Chen pierde la calma y lo ataca, solo cortando su teléfono inteligente y diciéndole que si alguna vez lo encuentran apoyando a las mujeres en línea, será expulsado de la familia. Más tarde sus amigos se preguntan cómo Chen puede caer tan mal por alguien, y Lin sugiere que podría ser magia negra. Explica que en el pasado los demonios solían tomar la forma de mujeres hermosas para atrapar a humanos desprevenidos y drenar lentamente su energía espiritual. Ella cree lo mismo que le está sucediendo a Chen, y Wu cree que el problema se resuelve desde que su teléfono fue destruido. Es solo un pensamiento ilusorio porque Chen está en el laboratorio de computación y hablando con su e-girl favorita usando el wifi de la escuela. Todos se dan cuenta de que está perdido y Lin sugiere que la forma más fácil de salvar a Chen es revelar la verdad sobre la e-girl. Ella piensa que es un cultivador habilidoso y que puede infiltrarse en el sistema wifi y perturbar su hechizo, pero Wu dice que tiene otra forma. Hackea la computadora y libera a su mascota espiritual digital dentro de ella. Luego escribe la dirección web de la e-girl y envía el virus en su sistema. Sin embargo, ella tiene un sistema antivirus en su lugar y la mascota de Wu es destruida. Entonces Wan tiene otra idea, que es usar el arte de la seducción en Chen para salvarlo. Sun Rong le da a Chen una cola y justo cuando la bebe, ella usa un hechizo de seducción para hipnotizarlo. A su orden está listo para terminar la videollamada y regresar a casa, pero la girl zorra no lo permitirá. Usa todos sus encantos y dice que quería hablar con Chen por más tiempo y él ya no puede resistirla a pesar del control de Sun Rong. La marca en su cabeza se rompe y Sun Rong está devastada después de haber perdido una competencia de seducción. La chica zorra sigue absorbiendo la energía espiritual de Chen, ya que realmente quiere revivir a su maestro, pero él no es otro que el consejero. Mientras los amigos de Wan se preguntan cómo puede salvar a Chen, el padre de Chen llega allí. Comenta que en su juventud también fue un gran sim, pero su hijo lo ha dejado muy atrás. Comienza a llorar, pero al escuchar que Chen sigue gastando dinero y energía espiritual en la chica zorra, no puede controlar la ira y corta el monitor por la mitad. Chen está devastado por perder la conexión y desobedece la orden de su padre de regresar a casa. En su lugar usa una técnica de alto nivel para entrar al ciberespacio. Inserta un cable HDMI en su cuerpo y con un destello brillante su espíritu entra al ciberespacio. Chen sale del monitor en la habitación de la chica zorra y comienza a buscarla. Sorprendentemente, su habitación es una cueva oscura con un recorte que parece una habitación. De repente siente que alguien está detrás de él y se da la vuelta para ver un monstruo horrible. Chen retrocede preguntándose quién es el monstruo, cuando de repente toma la forma de la chica zorra. Se da cuenta de que ha sido engañado por un demonio feo e intenta atacarla, pero es inútil ya que su espíritu no puede dañar el cuerpo físico del monstruo. Sin embargo, el demonio puede absorberlo usando una buena vieja aspiradora. Chen se aferra a su vida cuando de repente ven a Sun Rong en el monitor. El demonio le dice que sus amigos no podrán salvarlo, pero ella está equivocada porque de repente una mano sale de la pantalla y la golpea antes de arrastrar el alma de Chen de vuelta. Era Wan, que había entrado al ciberespacio él mismo y trajo con éxito a Chen de vuelta a su cuerpo. Más tarde esa noche, Wan ve noticias sobre Shu y su equipo desmantelando la base del horrible monstruo. Ha recuperado la energía espiritual que se recogió de los Sims estúpidos, pero los principales culpables detrás del fraude están desaparecidos. A Wan no le importa eso, pero la siguiente noticia llama su atención. El grupo Cortina de Flores, que es la empresa propiedad de la familia de Sun Rong, ha sido declarado en bancarrota y ya no pueden pagar sus deudas.
Pronto Wang y sus amigos deciden visitar a Sun Rong en su nuevo hogar y descubren que se han mudado a su propiedad ancestral, que es una montaña mágica llena de energía espiritual. Se preguntan cómo encontrarlos aquí cuando de repente Sun Rong llega a ellos balanceándose en las ramas de los árboles como Tarzán. Su familia ha adoptado el modo de vida de cavernícolas después de hipotecar todo lo que tenían para pagar sus deudas. Wang le pregunta cómo sucedió todo y Sun Rong le dice que su grupo Cortina de Flores era una empresa farmacéutica especializada en hacer píldoras mágicas. Debido a que el valor promedio de energía espiritual de la tierra disminuyó, la cosecha de cultivos especiales para hacer las píldoras disminuyó, así que la producción sufrió y no pudieron hacer pagar sus deudas. A pesar de todo esto, los padres de Sun Rong son optimistas de que su tiempo llegará si siguen trabajando duro. Afirman que su familia se elevó a las riquezas desde sus humildes comienzos, y si siguen trabajando duro pronto recuperarán su posición. Su papá aplaude por un futuro brillante y todos se unen a él. Mientras tanto, la familia de Tang celebra la caída de sus eternos rivales. Agradecen a ciertos hombre sombrío llamado Richman, quien fue responsable del declive de la familia Son. Él fue quien creó problemas para el grupo Cortina de Flores mediante una hábil manipulación del mercado de valores. Sin embargo, Richman no está satisfecho con eso y quiere quitarle también la montaña ancestral de la familia de Sun Rong. Tan le agradece por todo lo que ha hecho y le pregunta por qué los está ayudando. Richman responde que solo quiere mucha energía espiritual y es mejor si viene a expensas de la familia Son. De regreso a la montaña, el papá de Sun Rong les cuenta a los niños historias sobre sus días de gloria, mientras Wang y Sun Rong hablan junto a la ventana. Sun Rong le muestra un arroyo y afirma que antes solía ser una gran cascada que protegía la cueva. Sin embargo, ahora está a punto de extinguirse, y cuando lo haga, el valor espiritual de la montaña se volverá cero. Wang dice que puede ayudarla, pero Sun Rong se niega a aceptar su ayuda debido a su orgullo. Después de eso, regresan a casa y son casi atropellados por un auto imprudente. Toman el tren, donde escuchan la noticia de que la familia Tang va a comprar todos los activos de la familia Son y sus herederos van a casarse. Todos entran en pánico al escuchar esta noticia y se preguntan cómo pudo suceder tan repentinamente. Incluso Lin no puede llamar a Sun Rong. Wang dice que la limusina que los pasó cuando salían en la montaña era de la familia Tang y decide regresar a la montaña para ayudar a su amiga. Están armados con sus espadas y se acercan a la montaña, listos para librar una guerra. Los lacayos de Tang también están allí para detenerlos y el chico pelirrojo es la primera línea de defensa. Le dice al grupo de Wang que regrese, pero Guo le recuerda que recibió una paliza en el torneo de espadas. El pelirrojo se burla de él diciendo que eso no volverá a suceder y Chen se precipita hacia él. El pelirrojo 2 también llega allí, así que Guo se une a la pelea también. Guo y Chen atacan pero no pueden moverse debido a la tela espiritual de Yisha. Sin embargo, Lin se queda atrás para respaldarlos y libera mariposas espirituales que rompen la tela de su control. Guo y Chen pueden continuar su pelea y Lin persigue a Yisha. Usándolos como señuelos, Wang corre hacia la montaña donde los invitados se han reunido. El padre de Tang declara que hoy la rencilla entre las dos familias finalmente terminará. Comprarán todas sus propiedades de la familia Son y sus hijos también se casarán, haciendo que las dos familias sean una sola. Llaman a Sun Rong y Tang para que firmen el contrato de matrimonio con su sangre. Tang lo firma primero y luego se lo pasa a Sun Rong, pidiéndole que se apure. Justo cuando ella está a punto de cortarse el pulgar, Wang le sujeta la mano y se la lleva. Tang ordena inmediatamente a los guardias que se vayan tras ellos, pero Wang y Sun Rong se reúnen con sus amigos que han ganado sus peleas. Sin embargo, justo en ese momento el papá de Sun Rong la llama y ella suelta la mano de Wang diciendo que se va a casar con Tang por voluntad propia. Explica que después de que él se fue ayer, el papá de Tang se fue con ellos con la propuesta de salvar su empresa si Sun Rong se casa con su hijo. Ella se negó rotundamente a casarse con el imbécil, pero sus padres tenían otros planes. La presionaron para estudiar los detalles del acuerdo, afirmando que poner en marcha su empresa era un bien mayor. Sun Rong no pudo luchar contra su presión y se dio cuenta de que debe servir como heredera del grupo Cortina de Flores y caminar por este difícil camino. Ahora Sun Rong se disculpa con Wang y sus otros amigos, diciendo que está lista para sacrificar su vida. Se separan tristemente y Wang no puede dejar de mirar el talismán que Sun Rong le regaló. Pasan a través del estanque de agua en la base de la montaña y Wang se da cuenta de algo. Se precipita al pequeño estanque y saca un tentáculo de su antiguo demonio parásito en él. Lin sabe sobre eso y comenta que es un gusano estelar que es famoso por chupar la energía espiritual en el lugar donde reside. Se da cuenta de que este parásito es responsable de drenar la energía espiritual de la montaña mágica y Wang intenta sacarlo del suelo. Sin embargo, todavía no tiene idea de lo que la persona llamada Richman, que en realidad es un demonio que está detrás de todo esto. Los amigos de Wang se unen a él y finalmente arrancan el gigantesco demonio parásito del suelo. Wang le ordena que devuelva toda la energía espiritual que robó y el demonio comienza a brillar mientras devuelve el poder espiritual debido a su orden. El parásito explota liberando un pilar dorado de luz que luego se convierte en una fuente de agua. Sun Rong estaba a punto de firmar el contrato de matrimonio cuando esto sucedió
y no podía creer que la cascada de su montaña mágica estuviera fluyendo hacia atrás. El padre de Tang intenta convencerla de que no es nada importante y dice que debería volver a la ceremonia. De repente su secretario llega corriendo para decirle que el valor de las acciones de su empresa han caído en picada y se han acercado a cero. Justo después de eso, el guardaespaldas de Sun Rong irrumpe en la habitación para informar a todos que el valor de sus acciones está aumentando nuevamente a gran velocidad. Mientras todos se preguntan qué está pasando, Xu llega a la escena con su escuadrón de fuerzas especiales, declara que encontraron evidencia de que el grupo Tang colaboró con el reino demoníaco para arruinar la familia Song, por lo que sus activos han sido congelados y deben ser detenidos de inmediato. Mientras Tang y su familia están asombrados, la familia y los amigos de Sun Rong están encantados. Mientras sus sirvientes la felicitan por el renacimiento de su familia, ella ve a Wang en la ventana y le sonríe. Poco después de eso, se organiza el concurso Got Talent de cultivadores llamado National Sword Dance Show para juzgar a los cultivadores en crecimiento por su capacidad para manejar sus espadas espirituales con belleza y gracia. Los jueces para el torneo de Xu, el instructor Shi de la facción 59 y dos ídolos adolescentes famosos por sus habilidades en la danza de la espada. La competencia comienza y el primer participante no es otro que Sun Rong. Ella se presenta ante los jueces y Shi de inmediato comenta que en la competencia de espadas del año pasado, la mitad de sus espadas, así como su espíritu de espada, fueron destruidos. Sun Rong dice que lo sabe y es la razón por la que está aquí, para mejorar sus habilidades en el manejo de una espada bajo la guía de los jueces expertos. Luego declara que les mostrará su habilidad especial de la familia Sun llamada Danza del Océano. Sun Rong comanda una doncella de espadas a la vez y baila con gracia con ellas, sin darse cuenta de que el demonio Richman acecha bajo el edificio y usa un dispositivo especial para hacer que sus espadas funcionen mal. Las espadas enloquecen, algunas de ellas atacando a Sun Rong, mientras las otras se dirigen hacia Shi. Afortunadamente, Kang estaba en la audiencia y salvó su vida gracias a sus reflejos rápidos. Después de eso, Xu le dice a Sun Rong que estaba tratando de hacer algo que aún no ha dominado, y todos comienzan a burlarse de ella. Sun Rong recoge tristemente sus espadas y sale del escenario, donde Lin y Wan la están esperando. Ella afirma ser inútil sin su espíritu de la espada, y Lin le pide llevarse unas espadas a su tienda para calibrarlas. Wan también le pone su abrigo alrededor diciendo que no fue culpa suya, y toman sus asientos. Debido al accidente, la popularidad del programa aumenta repentinamente, y los siguientes participantes son Wu y Chen, que van a actuar como equipo. Dedicaron su actuación a Sun Rong, quien ha estado luchando mucho últimamente, pero eso no lo ha detenido lo de sonreír. Chen declara que ahora detendrá un golpe de Wu con sus manos desnudas mientras está vendado. Se colocan en formación y justo cuando Wu está a punto de golpear, el demonio bajo el suelo interviene nuevamente y hace que pierda el control de la espada. Wu golpea a Chen más rápido de lo planeado, golpeándolo en la cabeza y haciéndolo perder energía espiritual. Wu usa su ingenio para decir que su verdadera actuación era demostrar la técnica de cabeza de hierro de Chen, y se disculpa con todos antes de huir. Sospechosamente, la calificación del programa aumenta aún más y el número de espectadores sigue aumentando. La siguiente participante es Jisha con la facción 59 y usa sus modificaciones cibernéticas para controlar cientos de espadas a la vez, hipnotizando a la audiencia. Mientras tanto, Gu y Chen toman sus asientos al lado de Sun Rong y descubren que Wan y Lin han desaparecido. El presentador anuncia que su último participante en el día es Lin, y ella sale vestida con un vestido tradicional. Todos están cautivados por su belleza ahora que se ha quitado sus anteojos nerds. Lin comienza su actuación deliberando pétalos hechos de energía espiritual que su espada, que hacen crecer la hierba sobre la que está parada. Ella no se detiene ahí y usa la energía de su espada para hacer crecer un árbol maduro en cuestión de segundos. La audiencia comienza a animarla, pero de repente prende fuego al árbol. Su siguiente truco es apagar el fuego con un golpe de su espada, pero no sucede, no importa cuántas veces lo intente. Lin se frustra cuando el árbol en llamas comienza a caer. Sun Rong nota que está en peligro y de inmediato corre a ayudarla y convoca por la fuerza un espíritu de su espada que se ha convertido en una versión miniatura. Con la ayuda del espíritu de la espada, ella usa sus habilidades de control del agua y apaga el fuego rápidamente. Lin ve esto como una oportunidad para hacer una actuación aún mayor y revitaliza el árbol muerto, mientras que Sun Rong crea un fuerte en el jardín completando el escenario. La audiencia y los jueces quedan atónitos por su actuación y los números de audiencia rompen todos los récords. Mientras Sun Rong y Lin están recibiendo sus elogios, el demonio Richman, que las había estado manipulando, aparece de repente en el escenario. Revela que su plan era recolectar suficiente energía espiritual para desatar su gran habilidad, y por eso secuestró el programa. El demonio usa su técnica de control definitiva y de repente la energía espiritual roja comienza a filtrarse desde abajo del escenario. Se adhiere a la audiencia y luego viaja a través del ciberespacio e infecta a todos los que están viendo el programa en sus pantallas, e incluso en aquellos que no vieron el programa también. Todos bajo la influencia de su energía
energía caen bajo su control y se convierten en títeres sin mente. Richman se ríe diciendo que ahora ha ganado el control de todos los humanos en la Tierra y que él es su verdadero amo. Sin embargo, se sorprende cuando ve que Sun, Ron y Lin no están bajo el efecto de sus hechizos. Se pregunta cómo puede suceder eso y Wan se adelanta para decirle que frustró sus planes. Wan movió el centro de la formación que Richman estableció 2 metros, haciendo que caiga bajo los pies de las chicas, convirtiéndolas en las verdaderas maestras del hechizo. De repente, todos bajo el efecto de su hechizo tienen la marca de Sun Rong sobre sus cabezas. Richman se vuelve loco al verlas y decide hacerlo a la antigua, luchando. De repente, el presentador del programa llega para detenerlo y libera toda su energía espiritual para convertirse en Sylvester Stallone. Envía a Richman al espacio exterior de un solo golpe, pero las chicas notan que no están en su sano juicio. De repente, la audiencia comienza a moverse hacia el escenario como zombies, sin mente, y Sun Rong intenta romper el hechizo de control sobre ellos, pero es inútil. Lin le dice que no es un simple hechizo de control, sino que tiene energía demoníaca profundamente ligada a él, por lo que podría ser muy difícil romperlo. Wan, Sun, Ron y Lin corren y se esconden de los zombies mientras sostienen cualquier arma que puedan encontrar. Creen que no serán atrapados si no hacen ruido y se arrastran lejos, pero un extraño toma su foto y la publica en línea. Los zombies descubren su ubicación y los rodean, pero de alguna manera logran escapar de ellos. Yenki le dice a Wan que si usa su gran truco de olvido puede romper el hechizo de control, pero él se niega a hacerlo. Wan argumenta que el público en general ya es lo suficientemente estúpido y su coeficiente intelectual caerá en negativo si usa su gran truco de olvido. Luego monta en su espada y lleva a las 2 chicas a la cima del edificio, pensando que pueden estar seguras aquí por el momento. Lin dice que necesitan encontrar una manera de romper el hechizo de control, pero los métodos normales no funcionarán. De repente, algo golpea a Sun Rong por detrás, y mientras mira con enojo hacia abajo, descubre que los zombies están trepando por el edificio como hormigas. Le da repulsión, pero el mayor Shock aún lo está esperando. Wan señala hacia Chen, quien también está bajo la influencia del hechizo de control. Reúne su energía espiritual y corre como un rayo, escalando el edificio en un instante. Le dice a Sun Rong que le gusta y ella simplemente le dice que no le gusta. Chen cae al escuchar estas palabras y se agarra el corazón mientras el efecto del hechizo de control se rompe. Lin cree que es porque le golpearon la cabeza, pero mientras Chen se agarra el corazón adolorido, Sun Rong se da cuenta de que solo necesita romper los corazones de las personas para hacerlas volver a la normalidad. Lo intenta con una multitud de zombies y les grita que no le gusta a ninguno de ellos. El hechizo desaparece de inmediato y vuelven a la normalidad. Ahora que han encontrado la forma de romper el hechizo del control, Lin sugiere que Sun Rong comience una transmisión en vivo para conectarse con todos a la vez, pero no hay señal. De repente escuchan a alguien riendo desde la torre cercana y descubren que es Lui Jin, quien escapó de la prisión una vez más, gracias a la confusión causada por el hechizo del control definitivo. Ella declara que nunca dejará que Sun Rong rompa el hechizo de control usando su transmisión en vivo, pero está demasiado lejos para ser escuchada claramente y el grupo de Wan solo la ve balbucear como un idiota. Luego ven un meteorito dirigiéndose hacia ella y tratan de advertir, pero es demasiado tarde y ella es destruida junto con la torre. Wan usa su energía espiritual para investigar la causa del meteorito que cae aquí repentinamente y descubre que fue Richman quien apuntaba hacia ellos. Ahora Sun Rong está deprimida porque sabe que no hay una torre cerca de ellos por cientos de millas, y Wan señala hacia el cielo diciendo que puede pedir ayuda desde la Estación Espacial Internacional allí. Chen dice que pueden alcanzar a todo el mundo desde allí, pero es imposible entrar sin permiso. Wan les muestra 2 boletos para la estación espacial que fueron recompensados por ganar la competencia de danza de la espada, pero solo los tomó prestados del presentador. Luego lleva a sus amigos en su espada de madera y avanza, pero la espada no puede soportar tanto peso y se estrellan. Los zombies se apresuran hacia ellos y Chen se adelanta para detenerlos. Lin decide unirse a él y luego le piden a Wan que ayude a Sun Rong a salvar el mundo a toda costa. Comienzan a luchar contra los zombies mientras Wan y Sun Rong abordan el tren que los llevará a la estación espacial. El tren despega y solo su compartimiento se dirige al espacio exterior, donde Sun Rong se da cuenta de que está sola con Wan. Él dice que tiene algo que decirle y Sun Rong comienza a pensar que finalmente le propondrá matrimonio. Sin embargo, todo lo que Wan quería decir que era que subieron el tren sin que se les revisaran sus boletos. Sun Rong está decepcionada, pero no hay tiempo para eso, ya que el tren atraca en la Estación Espacial Internacional. Una vez que llegan a la Estación Espacial, Sun Rong comienza su transmisión en vivo y se dirige a todos. Comienza con su historia de vida y como siempre fue amada porque era la hija de una familia rica. Sin embargo, después de que su familia
familia quebró, se dio cuenta de que la mayoría de esas personas realmente nunca se preocuparon por ella. Por eso se unió a la competencia de danza de la espada para ganarse el amor de muchas personas. Y logró, pero no de la manera que quería. Zuru declara que ha comprendido que no necesita el amor de todo el mundo y que el amor de un solo hombre especial es suficiente para ella. Todos están desconsolados al escuchar esto y el hechizo que los controlaba se rompe. Mientras Wan también queda sorprendido por el gesto audaz de Sun Rong, él se acerca y se pone a su lado, donde ella le dice que rechazó el mundo entero por él. De repente ve un enorme meteorito dirigiéndose hacia la Tierra. Sun Rong está preocupada, pero Wan le dice que se relaje. Lanza su espada al meteorito haciéndolo estallar en mil partes inofensivas que se queman al entrar en la atmósfera terrestre y presentan a las personas abajo una magnífica lluvia de meteoritos. Sun Rong está feliz de verlo y luego Wan comparte sus fideos crujientes con ella. Así que ella se da cuenta de que es igual que él, le dieron un anillo de compromiso, así que lo acepta. El meteorito no se dirigía hacia la Tierra de forma natural, sino que estaba siendo manipulado por el rey demonio Richman. Hace unos momentos, mientras Richman ejecutaba su plan para destruir la Tierra, el consejero demoníaco intentó detenerlo, ya que su objetivo era conquistar la Tierra. Sin embargo, él se negó a escucharlo porque entendió que en lugar de apuntar a Sun Rong, debería apuntar a Wan, quien era la verdadera amenaza para ellos. El consejero no estaba convencido, pero el emperador demoníaco le ordenó que dejara que Richman hiciera lo que quisiera. Richman entonces se transformó en su forma de serpiente mientras montaba el meteorito, solo para ser aniquilado por el ataque de Wan. Al ver esto, el emperador demoníaco está furioso y ordenó a su consejero que se prepare para la guerra. Bajo su comando, el consejero enciende las antorchas dimensionales, que son artefactos especiales. Mientras tanto, Wan y Sun Rong planean disfrutar un poco más de su cita en la Estación Espacial Internacional, pero al pasar por una puerta, de repente se encuentran convertidos en animaciones CGI 3D de mala calidad. Sun Rong entra en pánico, preguntándose qué demonios rompe paredes es esto. Y luego Wan señala que la Tierra todavía se ve igual que siempre. El ejército demoníaco se prepara para la guerra y el consejero crea un portal gigante para conectar su mundo con la Tierra. Los demonios invaden la Tierra y comienzan a causar estragos, persiguiendo a las personas y destruyendo edificios. Los altos mandos a cargo de la defensa de la Tierra organizan una reunión y Shu les dice que el escuadrón de fuerzas especiales no puede luchar contra los demonios en este momento porque están demasiado ocupados evacuando civiles. Sin embargo, tienen una idea para derrotar a los demonios de una vez por todas. Shu explica que hay una grieta en el espacio-tiempo sobre la escuela en la facción 60. Además, hay una máquina de prueba avanzada allí y hace unos meses funcionó mal mientras probaban a Wan y liberó constantemente rayos de alta potencia. Sugiere que pueden manipular la máquina de pruebas y matar a los demonios de una vez, pero el cultivador más fuerte del mundo no está disponible en este momento. El payaso, que es el número 2, declara que él operará la máquina y demostrará a todos que es tan fuerte como el número 1. Shu y el escuadrón de fuerzas especiales intentan distraer a los demonios mientras el número 2 prepara la máquina, pero la tarea parece demasiado difícil para ellos. Mientras tanto, Wan y Sun Rong están atrapados en un bucle 3D sin forma de salir. Wan cubre a Sun Rong con una aura protectora y luego rompe la pared de la estación espacial, esperando escapar de su prisión CGI. Rompen la pared solo para encontrarse frente a ellos, mirando a través de la pared que acaban de romper. No es solo uno, sino un bucle infinitamente repetido de Wan y Sun Rong atrapados en la prisión dimensional. Sun Rong se pregunta cómo pueden escapar de esta prisión, y Wan responde que si su espada Jin que estuviera aquí podría liberarlos en un instante, pero la lanzó un poco fuerte y están regresando de Júpiter ahora mismo. En su trono, el emperador demoníaco se ríe y al ver la mayor amenaza para el ejército demoníaco, cautiva por el hechizo del consejero. El consejero está complacido de escuchar elogios de su maestro y dice que debido a que algunas de las lámparas dimensionales fueron derribadas accidentalmente, su prisión dimensional no es perfecta, pero sigue siendo lo suficientemente buena como para contener incluso a Wan. En la estación espacial, Sun Rong ha perdido la esperanza de salir alguna vez de la prisión dimensional y teme que incluso si eventualmente logra salir, el mundo habría sido destruido. Wan está ocupado tratando de descifrar algo y finalmente logra descifrar la matriz y alterar el estilo de animación una vez más, convirtiéndose en personajes 3D de alta especificación y alta velocidad de cuadros. Miran a la Tierra y encuentran un gigantesco ciclón furioso. En los cielos sobre la escuela de la facción 60, Shu ha sido acorralado por un demonio gigante que le dice que se rinda. Sin embargo, el maestro número 2 ha terminado de configurar la máquina de truenos y libera su energía espiritual para convocar nubes intensas y se convierte en un Pikachu gigante, liberando poderosos rayos que destruyen a los demonios. El demonio gigante intenta detenerlo, pero Shu y su equipo erigen una barrera alrededor del maestro y lo protegen hasta que derrota a todos los demonios. Cuando todos comienzan a pensar que ha ganado, el portal de repente crece en tamaño y una roca cilíndrica gigante cae desde él. Es fácilmente del tamaño de mi roca cilíndrica gigante, pero el maestro
número 2 está decidido a evitar que golpee el suelo. Libera toda su energía mientras aprende en la roca y a pesar de ser forzado de sus rodillas, logra sostenerla. El emperador demoníaco se divierte con su muestra de fuerza y comienza a reírse del débil humano. Luego, con un gesto en su dedo, crea miles de portales por toda la Tierra y de ellos descienden rocas cilíndricas similares. Las rocas son en realidad naves espaciales demoníacas y los demonios salen volando de ellas. Al ver esto desde el espacio, Sun Ron piensa que la Tierra está condenada, pero Wan les dice que hay una esperanza. Va al elevador y recoge el espejo colocado dentro de él. Sun Ron le pregunta qué planea hacer y él le dice que la prisión dimensional en la que están es como un juego y va a sobrecargar la tarjeta gráfica para estrellarlo. Y la mejor manera de hacerlo es usando espejos. Coloca dos espejos frente a frente y luego se pone entre ellos. Mientras Wan libera su energía espiritual y comienza a brillar, un número infinito de reflejos comienza a romper la prisión. Luego le pide a Sun Ron que use su espíritu de espada para agregar carga a la prisión y ella lo hace. La prisión dimensional comienza a fallar y a retrasarse y las lámparas dimensionales en el reino demoníaco de repente entran en modo turbo. Comienzan a quemarse demasiado fuerte y demasiado rápido y el consejero no puede controlarlas. Momentos después todas las lámparas estallan repentinamente en un instante y la prisión dimensional que rodea a la Estación Espacial Internacional desaparece. Wan y Sun Ron vuelven a sus cuerpos en 2D. Wan le pide que se quede aquí mientras él salva el mundo, pero Sun Ron está preocupada que su identidad sea revelada si hace eso. Ya no le importa y se precipita hacia la Tierra a velocidades hipersónicas. En la Tierra los demonios están causando pánico y destrucción. Incluso Shu ha perdido toda esperanza. De repente una nave espacial demoníaca explota y cae al suelo. Y Shu se da cuenta de que el héroe está aquí para salvar el día. Wan se para en la parte superior de la nave espacial colapsada irradiando un aura dorada. Está a punto de actuar cuando de repente Lin aparece a su lado, luciendo hermosas alas de mariposa. Está sorprendido de verla y ella le susurra algo antes de teletransportarlo lejos. Ella lo lleva a un tren que viaja a través del multiverso y le cuenta su historia. Hace muchos años, cuando Lin era apenas una niña, su papá le enseñaba una magia especial para sus especies y su tierra mística y etérea. Lin intentaba reunir su energía espiritual y usarla como su padre le indicaba, pero no podía hacerlo. Ella era una hija de la raza de las mariposas, pero aún no había manifestado sus alas. Lin estaba triste pensando que tal vez nunca podría brotar sus alas en el futuro, pero su papá le dijo que era ella simplemente una bella flor tardía. Le explicó que las alas de las personas mariposas tienen una habilidad especial que les permite viajar libremente a cualquier dimensión y por eso muchas razas alienígenas intentan capturarlas. Quería que su hija aprendiera a usar sus poderes también, porque últimamente los demonios habían mostrado agresión hacia ellos. Eso fue todo lo que pudo decir y de repente una grieta se abrió en el cielo de la cual cayeron naves espaciales demoníacas. El papá de Lin sabía lo que estaba sucediendo y en un último esfuerzo creó un portal y arrojó a su hija a través de las dimensiones pidiéndole que se mantuvieran a salvo. El portal se cerró mientras Lin lloraba viendo cómo su papá era atacado por los demonios. Así es como terminó en la Tierra y fue encontrada por el espíritu de la espada que la crió. Ahora Lin le cuenta a Wan que fue el día en el que el clan de las mariposas fue destruido por el ejército del emperador demonio. Ella afirma que es rutina para los demonios invadir otros mundos y destruir a aquellos con menos poderes que ellos y absorber su energía espiritual. Wan le pregunta por qué el clan de las mariposas no luchó y Lin se burla de él por la pregunta estúpida. Ella responde que la raza demoníaca se ha vuelto demasiado poderosa y el emperador demonio ha conquistado miles de mundos sin moverse de su trono. Ella asegura que la Tierra pronto tendrá el mismo destino y le dice a Wan que entenderá lo inútil que es resistirse al emperador demonio cuando lo conozca en persona pronto. Mientras tanto, todos en la Tierra están al borde de perder la esperanza cuando de repente reciben una notificación en una transmisión en vivo. Es Sun Ron con el personal de la Estación Espacial Internacional. Le dice que a todos que aunque las probabilidades están en su contra, todos son cultivadores. Insta a todos a usar la energía espiritual que han cultivado durante tanto tiempo para defender su planeta de la invasión demoníaca. El discurso de Sun Ron conmueve a todos y todas las personas en la Tierra se levantan contra los demonios. El emperador demonio también escucha su discurso y le aplaude llamándola una digna heredera del héroe legendario. Sin embargo, ordena a sus soldados que la destruyan primero para aplastar las esperanzas de todos los humanos. De repente, Lin y Wan se teletransportan a la sala del trono del emperador demonio y ella se inclina ante él. Declara que lo trajo a él según sus instrucciones y ahora debe cumplir su promesa y liberar a su hermana espiritual de la espada. El
consejero usa su poder para hacerla arrodillarse, diciendo que ningún ser débil merece estar frente al emperador demonio. Sin embargo, se frustra cuando su truco no funciona al Wang, porque quien simplemente le da un manotazo y lo estrella contra la pared. El emperador demonio se ríe de esto y se levanta comentando que nada lo ha hecho levantarse de su trono perezoso en los últimos 1000 años, pero Wang es demasiado interesante para dejarlo ir. Mientras se acerca a él, Lin tiembla de miedo y comienza a retroceder. El emperador demonio desciende de las escaleras y Wang le pregunta si la guerra terminará si simplemente lo mata. El emperador demonio salta frente a él y lo golpea con un poderoso ataque, pero Wang simplemente lo bloquea con una mano, dejándolo sorprendido. De regreso en la Tierra, la estación espacial está siendo atacada desde todos los lados y Sun Rong no ve esperanza de ganar. De repente, las naves espaciales demoníacas a su alrededor explotan una por una mientras Jinke pasa a través de ellas. Se abre paso hacia Sun Rong y ella lo recuerda mientras lo abraza. Ella le pregunta si Wang está en peligro y Jinke comenta que su maestro no está en peligro, él es el peligro. En el reino demoníaco, Wang golpea al emperador demonio con suficientemente fuerza como para expulsarlo de su castillo. El emperador demonio no puede creer que el reino humano tuviera un cultivador tan fuerte y se pregunta cómo nunca supo de él. Wang simplemente responde que siempre ocultó sus verdaderos poderes o la tierra sería destruida, pero este no es su planeta, así que no planea contenerse. El emperador demonio comienza a huir y Wang lo persigue, pero eso fue solo el plan del demonio para atraerlo. Usa su abrumadora velocidad para atacar a Wang, haciéndolo chocar contra una nave espacial. Golpea a Wang con múltiples combos antes de cargar contra él de frente y arrastrarlo alrededor de su planeta varias veces antes de detenerse. Wang tiene al emperador demonio por sus colmillos y no puede creerlo. Luego lo arroja y lo devuelve a su castillo, donde Lin ha rescatado a su hermana espiritual. Wang llega allí lo suficientemente pronto y el emperador demonio ahora está aterrado por él. Le pregunta cómo puede encontrarse un cultivador tan fuerte en un planeta débil como la Tierra, y Wang simplemente le dice que los humanos son un pueblo que nunca se rinde ante la tragedia y ni siquiera sin él nunca se someterían a los demonios. Está a punto de acabar con el emperador demonio cuando de repente el consejero aparece detrás de él para un ataque sorpresa. Había visto al papá de Wang cambiar el amuleto en su cuello cada semana y, pensando que era su punto débil, lo quitó por la fuerza. Ese fue el error que lamentará por todos los pocos segundos que le quedan de vida, porque la energía espiritual suprimida de Wang comienza a desbordarse cuando se quita el amuleto. El castillo tiembla mientras él está envuelto en una energía espiritual dorada tan intensa que destruye el planeta demoníaco solo al ser liberada. Los efectos de esta energía liberada son demasiado grandes y causan grietas severas en el espacio. El resplandor de Wang atraviesa las grietas y mata instantáneamente a los demonios que vuelan en los cielos de la Tierra. Los demonios se convierten en polvo y desaparecen, y pronto el cielo vuelve a la normalidad mientras las naves espaciales demoníacas también desaparecen. Todos celebran su victoria y comienza a llover. La lluvia cura las heridas de todos y cuando Wu la prueba, descubre que no es agua sino energía espiritual líquida. El valor promedio de la energía espiritual de la Tierra comienza a aumentar a medida que la energía del reino demoníaco destruido comienza a filtrarse. Lin se teletransporta de regreso a la Tierra con su hermano espiritual, justo antes de que Wang también se le teletransporte de regreso. Ella piensa que él la matará porque lo traicionó y descubrió su secreto, pero ella le pide que al menos deje libre a su hermano espiritual. Wang le dice que deje de decir tonterías, saca su teléfono de su bolsillo y llame a su papá para que le traiga un amuleto inmediatamente. Ella obedece y ayuda a sellar el poder de Wang, salvando la Tierra de ser destruida. Poco después, Shu recibe crédito por derrotar al ejército demoníaco y convertirse en el héroe global. Sun Rong lidera su empresa de regreso a la prosperidad mientras todos comienzan a trabajar duro para restaurar los daños causados por la guerra con los demonios y todo vuelva a la normalidad pronto. Mientras Wang y sus amigos están montando el tren un día, Wu y Chen debaten sobre las razones por las que el ejército demoníaco huyó. Se preguntan quién fue el misterioso héroe que destruyó sus naves espaciales, pero la imagen es demasiado brillante para ver claramente. Creen que debe ser el cultivador número uno del mundo y comienzan a bromear. Sun Rong mira a los idiotas y luego le pregunta a Wang qué pasó exactamente ese día. Sin embargo, él está dormido sin preocupaciones porque finalmente tienen un momento para descansar en su vida que no deja de ser extraordinaria. Y así termina esta segunda parte y segunda temporada de Daily Life of Immortal King. ¿Qué tal les pareció esta serie de 2 videos? ¿Les gustaría que haga más resúmenes así de primera, segunda, tercera parte y que sean más largos? ¿O seguimos normalmente como lo estábamos haciendo? Los estaré leyendo aquí en los comentarios y escríbanme. Y bueno, si les gustó, por favor regálenme un like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse si no se han suscrito. Y bueno, este video termina por ahora, les dejo otras tarjetitas de otros animes que he resumido y nos vemos en la próxima.